hermosa gente. Aquí su amiga Pocholita le quiere preparar una rica receta que se llama chuleta a la vinagreta, ¿ya? Entonces, son con chuleta de res. Aquí tengo la chuleta, tengo crema de leche, nuez moscada, pimienta, una media cucharilla de pimienta y una cuarta cucharilla de nuez moscada, cebollita verde, sal, mantequilla, vinagre y queso parmesano rallado, que vendría a ser este, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Yo las chuletas siempre las corto esta partecita para que no se cierren. Entonces aquí vamos a poner la sal y la pimienta. Aquí esto y la sal sería todo. Ya lo demás ya es para hacerle su crema. Es una receta muy rica. Y me van a estar pidiendo que la suba. Ya. Entonces, yo voy a fritar. Yo lo frito unos 2 minutos, 3 minutos por lado. Ya. La fritamos con mantequilla. Y entonces aquí tengo unas 3 cucharadas de mantequilla. Llevo al fuego, cuando hierva, le voy a poner la chuleta y después continuamos con todo lo que sigue, ¿ya? Entonces voy a llevar el sartén y este poco y allá yo voy a condimentar a la otra chuleta, ¿ya? Ya. Bueno, aquí mire, ya tengo la chuleta, le di 2 minutos por lado, son selladas nada más, no son bien cocidas, ¿ya? Entonces, aquí en esta mantequilla que nos quedó de lo que fritamos la chuleta, vamos a agregar la pimienta que tengo acá, la nuez moscada, la cebollita verde o cebollita de verdeo, como le llaman ustedes, un poco de sal, el vinagre y le voy a poner 4 cucharadas de la crema de leche. Se la dejé en la lata para que vean, yo todo lo que es comida utilizo estas cremas de leche en lata. Solamente la otra lo ocupo para postres, tortas, tartas, de todo, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos mezclada esta rica salsa que vamos a colocar encima de la chuleta, ¿ya? Entonces voy poniéndole así encima. Prepárenla, les va a gustar mucho. Y ahora ya, con esta salsa arriba, le vamos a poner vamos a llevar al horno por 20 minutos, ya con eso estaría cocido. ¿Ya? Entonces aquí agregamos nuestro queso. Como verán, como lo estoy poniendo, ya. Entonces, aquí ya estaría con su salsa, que es muy rica esa salsa, y el queso parmesano. Entonces, yo esto voy a llevar al horno. Y en 20 minutos lo traigo para que lo vean, ¿ya? Permiso. Bueno, y aquí tenemos nuestra rica chuleta a la vinagreta,
¿ya? Acaban de salir del horno y lo acompañó con esta ensaladita de remolacha. Bueno, aquí termina la receta. Agradecerle mucho por permitirme llegar a sus hogares. Que tenga un bonito día y que Dios me lo bendiga. Gracias.